Muy buenos días, Gran Canaria. Bienvenidas, bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio en la 94.8 y, como no, también a través de internet www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos a María Lescano, agente de igualdad de la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación. Muy buenos días, María. Hola, buenos Bienvenida. días. Gracias. Hoy vamos a hablar del Servicio Especializado de Integración Social de Mujeres Inmigrantes, sobre todo de la autoestima, la automotivación y sobre todo la búsqueda activa de empleo. Coméntanos, Marian, en qué consiste el Servicio de Integración Social de Mujeres Inmigrantes y a quién va dirigido. Vale, te cuento un poquito. El servicio pertenece, como bien decías, o se lleva a cabo en la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación. Está financiado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Fondo Europeo para la Integración. Este proyecto en concreto se dirige a mujeres inmigrantes extracomunitarias cuya situación esté regularizada, la situación administrativa. Para simplificar, que tengan NIE y que lo tengan en vigor. Exacto, es un perfil bastante concreto, la verdad, lo cual a veces dificulta un poquito, ¿no?, que lleguen al servicio, y aparte es un perfil que comparto con mi otra compañera psicóloga también en su proyecto de asesoramiento y apoyo psicológico y sexual para inmigrantes. El servicio se lleva a cabo en Gran Canaria y en Tenerife, que es donde tenemos las dos sedes. Y en concreto va destinado a ofrecer orientación social en cuanto a derechos, a deberes, a ayudas y orientación laboral. En Gran Canaria concretamente, el proyecto se centra solo en la orientación laboral. Vale, entonces, partiendo un poquito de ahí, lo que hacemos es llevar a cabo la orientación laboral con estas mujeres de dos maneras: atención individualizada y atención grupal. Entonces, un poco en la atención individualizada, para contarles un poquito de qué va, les comento que nada, la señora llega, se le hace una entrevista individual en la que se profundiza en qué momento personal y profesional se encuentra, miramos juntas el currículum, miramos sus competencias, la formación que tiene. ¿Ella ya trae el currículum hecho o se lo elaboran ustedes? Mira, me atrevería a decir que en un 99% de los casos lo traen hecho, lo cual se agradece, ¿no?, bastante, porque así también de paso miramos, ¿no?, pues cómo se maneja en el tema del currículum, cómo lo tiene elaborado, corregimos sobre la marcha en ellas aquello que falla. E incluso hay muchas veces que está perfecto y estupendo, y nada más que quedarle a lo mejor algún toque de color, como decimos nosotros, ¿no?, para hacerlo más atractivo. Y en poquitas ocasiones han venido sin hacer, pero vamos, que en ese caso nos ponemos juntas y de paso pues vamos dándole las herramientas, ¿no?, para que ellas lo logren hacer por sí mismas. Aparte del tema del currículum, les damos también orientación sobre formación, qué formación hay, si están interesadas, que muchas de ellas lo están, y en homologación de títulos, porque también tengo que decir que, Que es lo vamos, más difícil, ¿no? El tema de la homologación súper de complicado. diploma. Tal y como estamos ahora mismo, es un tema dificultoso porque es un tema que les cuesta dinero y que Y tal cual tiempo, está la ¿no? situación, sí, también. Bueno, el proceso es complicado porque tienen que pedir los títulos en sus países de origen ya sellados, cuñados, traerlos para acá, y todo eso es un proceso y un gasto que muchas veces no se pueden permitir. Entonces, un poco, nosotros le damos la información y siempre incidiendo bastante en que desde el momento que puedan hacerlo, lo hagan, porque es muy importante contar con una titulación ahora mismo. Eso a nivel, pues, lo que decíamos, ¿no?, a nivel individual. También se les ofrecen recursos a los que poder ir a dejar ese currículum, ¿no?, estudiando su trayectoria profesional, pues sabemos por dónde pueden moverse o por dónde quieren realmente moverse. Y a nivel grupal, lo que hacemos son talleres y charlas. Talleres y charlas en los que se tocan temas vinculado directamente al área laboral, ya sea pues la entrevista de trabajo, cómo buscar por internet, porque sabemos que hoy También. en día es muy importante, vamos, que casi todo se ve por ahí. Y también tratamos algo que es bastante significativo, que es el tema de las redes, ¿no?, el boca a boca, que aquí hace muchísimo, puesto que estamos en una isla que es pequeña, ¿no?, y que siempre es importante hacerlo de esa manera. ¿Y qué dificultades en eso, en experiencias grupales, qué Sí. dificultades observa en este año? O sea, qué dificultades, Sí. porque a lo mejor unos colectivos tendrán más dificultades que otros, a lo mejor también de cara al empresario o la empresaria se nota a lo mejor algo de racismo, no sé, realmente cuando llevas el currículum o lo envías por correo electrónico también. Exacto. Pues sí, Marian, como tú dices, realmente
hay dificultades, muchas se versan en lo que tú estás diciendo, es decir, podemos decir que ya el tema lingüístico es una barrera, con lo cual lo van a tener más fácil aquellas mujeres que hablen español, puesto que van a entender el código, ¿no? Lingüístico que tenemos aquí. Y bueno, lo cierto es que la dificultad más grave con la que nos estamos encontrando ahora mismo, y a la que le estamos poniendo solución afortunadamente, es el tema de la asistencia. Teniendo en cuenta el momento en el que estamos viviendo de crisis, pues muchas veces estas mujeres prefieren quizás darle prioridad a un trabajito que les salga en un momento dado que acudir a citas muy seguidas. Entonces, frente a eso hemos intentado pues un poquito aunar los esfuerzos y darles una sola cita en la que trabajemos todos, para no tener que hacerla venir dos veces, eso entre otras cosas. Tenemos que hacer hincapié en que las mujeres inmigrantes forman parte de un colectivo que es vulnerable socialmente y que comparte ciertas características, entre las cuales está el tema del lenguaje que acabo de decir, el tema de la autoestima y las habilidades sociales que se ven machacadas, porque cuando tú llevas tiempo buscando empleo y no encuentras, obviamente cada vez te va frustrando más, ¿no? Y eso va repercutiendo en ti y en tu salud física y en tu salud mental. Entonces es un punto muy importante. La discriminación de la que acabas de hablar ahora, ¿no? Por parte de empresarios y empresarias, pues también puede suceder porque los grupos de inmigrantes no están exentos de que eso ocurra, ya que tenemos muchos estereotipos y prejuicios respecto a ellos, ¿no? Entonces se ven quizás doblemente, ¿cómo decirlo?, afectados y afectadas por este tema. El tema de la ausencia de apoyos familiares, que porque ellas siempre vienen solas, o sea, a lo mejor son matrimonios, o sea, o ella realmente, porque hay hombres a lo mejor que no querrán que ella trabaje, ¿no? El tema este de... Es que ahí es donde iba a incidir precisamente ahora. Probablemente, y en la mayoría de los casos y de las mujeres que nosotros atendemos, vienen, la unidad familiar viene al completo para acá. ¿Qué pasa? Que vienen de una cultura muy patriarcal. Están pues unos pasos atrás de, vamos, como estaba España hace poco, relativamente. Y claro, entonces eso impide que ellas puedan conciliar la vida laboral, o sea, la vida laboral, discúlpame, la vida en casa, la gestión del hogar con la búsqueda activa de empleo, que es un trabajo en sí mismo, que es algo que quiero dejar muy claro. Realmente es un trabajo en sí mismo el buscar trabajo, ¿no? Nos ocupa tiempo, nos ocupa lugar y no tienen ese apoyo. Y no tienen redes sociales porque, como bien decimos, al estar en un círculo en el que muchas veces el hombre no les permite ni ir a clases de español para aprender español, ni ir a buscar trabajo, ni relacionarse con otras personas que quizás en un momento dado podrían ayudarlas a cuidar a lo mejor de esos niños o esas niñas para ellas dedicarse a la búsqueda de empleo. Y es la verdad que es una faena. Luego también, como dijimos antes, el tema de la regularización, ya no solo a nivel de homologación, sino a nivel de legal. Nos vienen señoras del servicio que no tienen los papeles en regla y en esos casos lo único que podemos hacer es derivarlas a otros servicios como CEAR, como Cruz Roja, para que desde allí les puedan brindar ese apoyo que necesitan. La cualificación profesional. Recuerdo muy bien, hace poco fuimos a Guía a dar un taller y entre las señoras había una señora de Ecuador que cuando le preguntábamos si veían muchas diferencias entre, ¿no?, su país de origen, cómo era una entrevista o cómo acceder al mercado, y aquí nos decía que el tema de la titulitis, entre comillas, ¿no?, que tenemos aquí, que le llamaba mucho la atención porque ella, por ejemplo, llevaba desde los 12 años trabajando con maquinaria pesada y jamás y nunca en su país le habían pedido un título que acreditara eso, sino que con la experiencia ya les valía. Entonces llegan aquí sin una formación, con baja cualificación, y el acceso a la formación tampoco lo tienen fácil por todo lo que hemos hablado anteriormente. ¿Qué más? Las necesidades básicas, a veces no las tienen cubiertas, la alimentación, la vivienda. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a una persona que no tiene cubiertas esas necesidades que se ponga las pilas para buscar un empleo? Difícilmente, ¿no? Les cuesta bastante trabajo en ese sentido. Luego, el propio grupo cultural al que pertenecen, también dentro hay discriminación por lo que hablábamos antes. Sociedad patriarcal, las mujeres segundo plano, todo eso les va mermando e influyendo. Porque ven que la mujer
La mujer tiene que cuidar de sus hijos, no tiene que estar buscando empleo. Para eso No. está el hombre. Exactamente. Y muchas veces sí quieren que busquen empleo, pero por una cuestión meramente monetaria y porque realmente ellos son mantenedores, que es algo que suele pasar mucho, sobre todo con las mujeres que proceden de África. Son mantenedoras de su familia de aquí y de su Ya. familia de allá. Entonces, claro, tienen que conseguir trabajo como sea, conseguir dinero como sea. Y todo esto que estamos contando también lleva a la triple discriminación, perdón, de la que siempre hablamos, porque son mujeres, porque son inmigrantes y porque son trabajadoras. Entonces todo eso se une y les dificulta bastante, pues, el acceso al servicio, porque como decíamos antes, van a priorizar un trabajo que tenga limpiando una escalera antes Sí. que acudir. Y claro, ¿cómo, desde ese punto de vista, cómo hacemos para que ellas busquen activamente empleo? Se complica un poquito ahí la cosa. ¿Qué alternativas han propuesto respecto a estas dificultades, Mario? Pues mira, viendo realmente, como estábamos viendo, que les resultaba difícil acceder, el tema del dinero, no tienen dinero quizás muchas veces para desplazarse de otro municipio hasta Las Palmas de Gran Canaria, porque el proyecto es a nivel insular, entonces, y provincial, me atrevería a decir. Entonces les resulta difícil. ¿Qué hicimos? Nos sentamos Loli, mi compañera del proyecto de asesoramiento y apoyo psicológico y sexual y yo, y vimos que una buena alternativa Alternativa. sería crear una sinergia entre los dos proyectos y quizás ofrecerles algo que les llamara la atención, que fuera llamativo, que no fuera lo de siempre, ¿no? Salirnos un poco de ahí. Y se nos ocurrió, pues, preparar un taller en el que íbamos a hablar de autoestima, desarrollo personal y búsqueda de empleo, ¿no? Unando las fuerzas y poniéndola ahí. ¿Qué es lo que hace diferente este taller, a lo mejor, de los otros que hemos dado? Que decidimos hacerlo itinerante. De manera que nos hemos movido, hemos llamado a ayuntamientos, hemos llamado a asociaciones, a ONG de todos los municipios y hemos ofertado, pues, desplazarnos nosotros si ellos cuentan con ese perfil. Bien es cierto que en algunos municipios ese perfil no existe directamente, pero en los que sí, pues allá que hemos ido con ¿Y el qué proyecto. municipios han ido? Mira, hemos ido en concreto a Guía. En Santa Lucía estamos negociando, porque lo que hablábamos antes un poco es el cierre del año, Cierra el año, diciembre, estamos sí. todos así hasta el cuello con todo el tema, pero bueno, que estamos en negociación para acercarnos hasta allá. Y si Dios quiere y el año que viene continúa el proyecto, pues esperamos que esta sea una base importante. Y otra cosa, María, que se me olvidaba también, el tema del lenguaje, del tema del español y tal. Muchas veces ellas no pueden acceder a cursos de español por todo lo que explicábamos anteriormente. Les resulta muy difícil poder dejar a los niños y a las niñas, a lo mejor al cuidado de alguien y acercarse a esos cursos que de forma gratuita se ofrecen en algunas ONG. Entonces, ¿qué hicimos? Hablamos con la Escuela Oficial de Idiomas de Guanarteme y lo mismo, estamos intentando crear una sinergia, una coordinación, de manera que estudiantes, alumnos y alumnas que estén ahora mismo dando árabe y francés, que son quizás las dos lenguas más que ellas hablan, pues se acerquen en esos momentos de talleres grupales y tal, a hacernos un poco de intérpretes y que todas puedan tener el acceso a la información, porque creemos que es muy importante. Pues realmente ellas vienen solas, los maridos se quedan allá o son Vienen ellas las que solas, vienen ellas, ¿no? sí, realmente ellas conocen el servicio por el boca a boca que Boca a decíamos boca. antes y se acercan en su mayoría pues solicitando tanto ayudas para alimentos o para el alquiler, hasta orientación laboral o apoyo psicológico. Porque a veces hacer curso también del servicio canario empleo es complicado por el tema de la lengua. La Sí. lengua y sobre todo que le exigen tener la titulitis realmente, porque ellos es muy cerrado el tema, ¿no? Sí, necesitan tener la homologación de títulos. Muchas de ellas lo que hacen es, son talleres de empleo, SEAR y Cruz Roja, sobre todo cuentan con talleres de empleo a lo largo del año y entonces ellas pues acuden a esos servicios y actualmente dentro de las señoras que yo atiendo hay algunas haciendo cursos de camarera de piso, de ayudante de cocina, vamos, que en ese sentido, pero sí tienes razón que les dificulta mucho el tema del título, el poder acceder a los cursos del Servicio Canario de Empleo y es una faena realmente, Sería ¿no? un hándicap, Porque ¿no? exactamente, ellas no tienen dinero quizás para acceder
a otra forma de formación, ¿no? O a otros recursos, y se les complica mucho el tema del acceso a la búsqueda de empleo y el poder acceder a un empleo digno, teniendo en cuenta que no cuentan con la formación, ni le facilitan el acceso a ella. Y también el currículum vitae, ustedes se lo proporcionan, se lo hacen, y después también alguna tía no tendrá internet, pues claro, enviar esos currículum a empresa o ETT, empresa de trabajo temporal o cualquier agencia, lo hacen ustedes, ¿no? Porque realmente ellos no disponen de esos recursos ni económicos ni materiales. Exactamente, mira, una cosa que yo hago, y bueno, creo que es algo que es importante, es como te decía antes, intento aunar todo en una sola cita. Si la cita duró 2 horas, duró 2 horas, pero que se vayan con todo. Entonces, una de las cosas que hacemos es ayudarlas a abrir un correo electrónico, porque como tú dices, muchas no tienen internet ni saben cómo usarlo. Y con ellas ahí, eso que tú hablabas de enviar currículum a empresas o... nosotras solemos visitar mucho, hablo nosotras porque hay otra compañera orientadora ahora, Mari Carmen, en otro proyecto, las páginas de internet, InfoJobs, Monster, todas las que nos puedan ofertar algún tipo de empleo. Entonces, lo que hacemos es, ¿hay algo que se adecua al perfil? Pues con ella allí les enseñamos cómo funciona la página, rellenamos el currículum en la página y lo enviamos. En caso de, como tú dices, ya esa cita pasó, pasando semanas y vemos otra oferta que se adecua, pues automáticamente les llamamos y les decimos que si nos dan el permiso para mandar pues su currículum. Por el tema de la protección de datos. Exactamente. Mm. Y entonces desde ahí pues lo hacemos. Pero el tema de las nuevas tecnologías, que ya lo decir nuevas tecnologías después de tanto tiempo es un poco de aquella manera, ¿no? Pero la verdad que el acceso a nuevas tecnologías es algo que a mí personalmente me preocupa. O sea, es analfabetización, perdón, informática que sufren, ¿no? Yo creo que es algo... Pero otro hándicap para ellas, porque si realmente ustedes estarían tan limitadas que ustedes pueden decir, bueno, este servicio no lo podemos hacer, ustedes a lo mejor realmente, porque enviar currículum cuesta ponerse a redactarlo, el formulario que te pone, pues la página. Entonces, claro, realmente ustedes dirán, bueno, no podemos hacer esto. Entonces, ¿ellas dónde irían a...? Es más complicado luego hacer todo eso, porque hay muchas empresas que no te recogen el currículum, sino realmente por correo electrónico. Exactamente. Nosotros, la verdad, Marian, que en la guía de recursos que tenemos una guía de recursos que actualizó una compañera hace un año aproximadamente, en esa guía aparecen por áreas todos los recursos a los que puedan acudir, y afortunadamente en su inmensa mayoría los que tenemos, el acceso a la empresa suele ser o por currículum llevado personalmente o por fax. Las que se limitan solo a correo electrónico son muy pocas, o sea que por lo menos por ese lado pueden ir tirando, pero bien es cierto lo que dices, es decir, sin ese acceso es que se les queda muy corto el área donde moverse. Sobre todo porque, como volvemos a repetir e incidimos mucho, todo ahora es internet. O sea, lo mismo. Y crear una cuenta de correo electrónico que también se lo facilita. Sí, les enseñamos a hacerlo. Y en caso de que el problema sea que no tienen el ordenador en casa, manejan pero no lo tienen, pues en ese caso, pues dependiendo de la zona donde vivan, se le dan los sitios, los recursos. Hay muchas bibliotecas públicas que permiten el acceso gratuito a internet. Pues entonces un poco se le orienta para que hagan uso de ellos, porque pagar un ciber tampoco es ahora mismo para ellas es un lujo, por decirlo de alguna manera. ¿Y realmente las usuarias vienen desde los municipios o tienes municipios que son más...? Realmente fuera de Las Palmas de Gran Canaria, que se hayan acercado, tengo una señora de Telde y otra de Santa Lucía de Tirajana, precisamente. Y de guía fue porque nos acercamos nosotras primero y entonces se interesaron y se movieron para acá. Pero como decía antes, el tema del transporte... Complicado. Cuando no se tiene, difícilmente se tiene para comer, pensar en coger una guagua, por más que les ofertemos que obviamente las herramientas que les vamos a facilitar, ¿no? Pues a ellas también les van a ayudar en esa búsqueda, quieren un trabajo para allá. Y eso es lo que nosotras no podemos ofrecerles realmente. Otro tema también importante, otra pregunta, Marian, es ¿cuál es la relación entre autoestima y búsqueda activa de empleo que están...? Son vocabularios que están ahora muy de moda, ¿no? Exacto. Y realmente con el colectivo que ustedes trabajan, pues mucho más. Pues mira, nosotros un poco nos decidimos a
a unar las fuerzas, como digo yo, y a trabajar estos dos aspectos, porque nos dábamos cuenta que para ellas la autoestima es un factor que pasa desapercibido. Bueno, para ellas y para cualquier persona que se encuentre en un proceso de búsqueda activa de empleo. Esto realmente es equívoco totalmente, porque si yo no sé cómo me siento, cómo estoy, cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son mis puntos débiles, difícilmente podré enfrentarme a todo lo que supone una búsqueda de empleo, con sus selecciones de personal, con su entrega de currículum y con todo un poco lo que esto conlleva, ¿no? Debemos de aprender, creemos nosotras, a aceptarnos y valorarnos profesionalmente y personalmente, independientemente del puesto al que vayamos a optar. Porque eso va a repercutir positivamente en nuestro día a día, independientemente de todo. Va a cambiar nuestra actitud, posiblemente. Entonces, no debemos de perder de vista que esa autoestima también se consigue con el apoyo, tanto de nosotras como técnicas, como de la familia, como de la gente que uno tenga alrededor, ¿no? Para poder seguir luchando por encontrar un trabajo. Y que el mercado hoy en día, un poco te comentaba antes, está como está. Sí. Todos sabemos que es un poco más difícil que hace un par de años. Entonces quizás la orientación laboral debe centrarse ya no tanto en conseguir un empleo, sino en conseguir que esas personas que lo están buscando tengan las herramientas personales suficientes para la búsqueda de ese empleo, ¿no? Y ahí nos estamos refiriendo al autoconcepto, a la autoestima, a tener un equilibrio, ¿no? Un desarrollo personal que te ayude positivamente a todo eso. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, el trabajo es una parte fundamental del ser humano, porque le aporta ya no solo una cuestión económica, sino de realización, ¿no? Todos, cuando por fin conseguimos ese trabajo que hemos soñado y al que queremos acceder, nos sentimos un montón de motivados, ¿no? Y con ganas. Y no debemos de perder eso de vista, debemos de profundizar. En nuestra sociedad el trabajo además se considera una valía. Medimos, ¿no?, la capacidad de la persona por el trabajo al que tiene acceso. Entonces, podemos imaginarnos aquellas personas que no tienen trabajo, que llevan un proceso largo, quizás un año, 9 meses buscando y no encuentran, la valía de esa personal, la sociedad un poco se la va desinflando, por decirlo de alguna manera, y no podemos permitir que eso ocurra, ¿no? Y todo lo que implica tener una autoestima alta nos va a dar pie a tomar decisiones, a hacernos responsables de las decisiones que tomemos, a que ante una frustración del tipo he ido a entregar un currículum y me han dicho que no lo recogen, pues mirarlo como, oye, pues sí, vale, me dijeron aquí que no, pero es que he ido a 7 sitios más y me han dicho que sí, ¿no? Pues buscarle ese, darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Un poquito, como nosotros decimos. Y tener un poco en cuenta todo eso para ser capaces de aceptar los cambios como vienen y ser realistas con lo que tenemos delante. Y en algunos casos se han visto discriminadas, a lo mejor por la actitud del empresario, la empresaria ha notado algún tipo de frialdad, ¿sabes? Sí, la semana pasada justo estábamos hablando de eso con ella en un taller que tuvimos y tal. Y ellas dicen que, o en su inmensa mayoría, sí se sienten discriminadas. Se sienten discriminadas, fíjate, que ya no tanto por proceder de otro país, sino, por ejemplo, con el tema de los niños y las niñas. El tener hijos o hijas siempre para ellas es un problema. Muchas veces preguntan, ¿pero qué hago? ¿Miento? Y les digo, no, es que no tienes que mentir. Claro. Simplemente tienes que darle la vuelta de alguna manera. Cuando te lanzan esa pregunta de ¿tienes hijos o hijas? Sí. ¿Y qué harías, por ejemplo, si tuvieras turno de tarde? Pues en ese momento decirle la verdad. Oye, pues si usted me da una semana para solventarlo, no tengo ningún problema, no tendría ningún problema. Siempre que eso sea cierto. Sí. Si no, pues más vale ser sincera, ¿no? Y tener esa puerta abierta para otra ocasión en la que realmente puedas dejar esos niños o esas niñas al cuidado de alguien. Pero sí, sí que se ven muchas veces discriminadas y así te lo verbalizan. Lo que sí yo he visto es mujeres pues que se dedican también al cuidado de ancianos. En Las Palmas de Gran Canaria he visto mucho. Muchísimas. Mucho. O sea, no he visto canarias, sino mujeres que cuidan a ancianos y también niños pequeños que lo pagan para las guarderías, a los colegios, servicio doméstico, pero lo que es atención domiciliaria, llevando del carrito
al abuelo o la abuela que cuida, por lo menos por la zona aquí de Las Palmas, me hace lo que se le gusta bastante. Y suele ser además lo que más demandan. Nosotras cuando ellas vienen tenemos una ficha en la que recogemos todos los datos y tal, y también recogemos cuáles son sus objetivos laborales, ¿no? A qué quieran acceder. Y en una inmensa, inmensa mayoría, aparte de que ya han trabajado con personas mayores o con algún tipo de discapacidad, te lo piden. ¿Qué pasa? Que realmente nosotras podemos animarlas a que se formen en ese ámbito. Porque realmente muchas de ellas, como tú dices, trabajan y tal, lo han conseguido por el boca a boca y realmente sin ningún tipo de titulación. Titulación, sí. Ni de nada, un poco de estrangis, como decimos nosotros, ¿no? Que esa es otra también, muchas el veces. El tema del alta, ¿no? De la vida laboral que no cotizan. Exactamente. Y que es un hándicap muy grande a la hora de. O sea, se pierde ese trabajo por el motivo que sea, que muchas veces es porque fallece la persona a la que cuidan, ¿no? Porque cuidan personas muy mayores y automáticamente en paro y sin nada. Entonces también un poco nosotras intentamos pues decirles que negocien el tema del alta. Pues mira, en algunas ocasiones ellas lo que han hecho es que el empresario o empresaria o la persona que las contrata paga la mitad y ellas la otra mitad. Entonces, no, un poco pues, claro, llegar a esos acuerdos y tratar de salir lo mejor posible de esa situación, ¿no? Porque si no, vuelven otra vez, se enquistan en ese círculo. Exactamente, y es muy complicado, es muy complicado. Hablabas de puntos fuertes y débiles también, sí, ¿no? Sí, porque decía lo que comentaba, eso, como que tener una autoestima alta nos va a llevar a conocernos mejor a nosotros mismos, a saber, pues, oye, yo soy súper buena en el tema de la cocina y tal, y pues igual me puedo mover por ese ámbito. O yo, atención al cliente, cero patatero, pero, oye, he trabajado en restaurantes y he servido mesas, que es realmente una competencia a la hora de, por ejemplo, trabajar de cara al público y que pueden usarla en un momento dado, ¿no? Para acceder a otros puestos. Porque todo eso va a repercutir positivamente, lo contrario que una autoestima baja, que al final va a hacer que cada derrota sea un fracaso total y no una porción de fracaso, como decimos nosotros, sino que va a ser como una cosa muy grande y va a hacer que cada vez uno se sienta más chiquitito, que es lo que ocurre realmente, cada vez te cueste más salir a la calle, tengas menos ganas, no te apetezca una vez más tener que ir a echar 20 currículum a sitios que sabes que a lo mejor no te van, o sabes, crees que no te van a llamar en un largo tiempo. Entonces, por eso la incidencia tan importante que hacemos en el tema de la autoestima. Desde tu experiencia, aparte de lo que hemos hablado, María, ¿existen otros aspectos que ayuden en el proceso de búsqueda de empleo en la actualidad? Sí. Mira, yo me traje aquí mi chuleta. Está bien. Porque, vamos, yo considero que hay muchos puntos que son importantes. Entonces, yo he traído aquí 4 o 5 que creo que son así relevantes. Mira, por ejemplo, poner las metas claras a la hora de buscar trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces, y hablo de mis señoras y hablo de gente que me rodea, que está buscando trabajo ahora mismo, es como, no, de cualquier cosa. Pero es que de cualquier cosa no es realista. Porque tú no puedes acceder a cualquier empleo cosa, realmente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues yo lo que muchas veces digo es, vamos a coger un lápiz y un papel y vamos a pensar cómo queremos estar dentro de un año. ¿Dónde nos gustaría, no? Porque todos tenemos derecho a elegir dónde nos gustaría estar dentro de un año. Vale, y soñar vez, también, ¿no? Exactamente. Es gratis. Soñar es gratis y muchas veces se hace realidad con constancia y esfuerzo, que es lo importante. Entonces, rellenamos ese papelito. Venga, en un año quiero estar pues trabajando, como decíamos antes, de ayuda a domicilio. Vale. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasos tengo que dar para llegar a eso? Pues bueno, si tengo formación, pues formarme quizás hacer un par de cursos más de cuidado del cuidador o cualquier curso de esto. ¿Qué más puedo hacer? Pues puedo elaborar un currículum en el que prime la experiencia en cuidado a domicilio. Puedo hacer una carta de presentación. Puedo llevarla a este sitio, a este sitio, a este sitio. Vale, ya tenemos eso. Ahora, ¿cómo nos calendarizamos? Imaginemos que tenemos 3 meses para hacer esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, me voy a dedicar lunes, miércoles y viernes, que son los 3 días que puedo, a llevar currículum y lo voy a dividir por zonas. Por ejemplo, durante el primer mes me voy a dedicar a Las Palmas y lo voy a dividir por la zona de Triana, por la zona de Mesa y López, por donde sea, y el resto de meses
un poco hacerlo realista, o sea, sí, lo vas haciendo realista porque lo vas... Y cumplirlo. Exacto, para lo ves en el papel. Lo ves en el papel, claro. Es más fácil que tenerlo aquí y que no salga de ahí. Cuando está escrito, cuando lo ves, cuando lo candela... Y digo can... Ya se me olvida la palabra. Bueno, tienes el calendario, hecho. Lo calendarizas. Exactamente. Pues ya lo tienes todo más claro. El objetivo es mucho más fácil, ¿no? Para moverme. Pues eso por un lado. A lo mejor las cosas no pasan como tú quieres ni como te las imaginaste. A lo mejor resulta que dentro de 3 meses te ves igual que estabas, pero realmente eso no es cierto, no te, igual que estabas no vas a estar, algún cambio se habrá producido y eso es con lo que te tienes que quedar, con todo el camino, no con el resultado final ni a dónde quería llegar, exacto, sino el camino que he recorrido. Oye, a lo mejor yo era una persona 3 meses antes que me costaba salir de mi casa para ir a echar un currículum y resulta que en estos 3 meses de repente he estado cumpliendo con mis lunes, miércoles y viernes a rajatabla. Ya eso, a nivel de competencia, está demostrando que has adquirido una responsabilidad y un compromiso. Entonces es algo tuyo, personal, tuyo, que te va a ayudar a la hora de acceder luego a un empleo, por ejemplo, llevándolo otra vez al área del empleo. Y es bastante positivo, ¿no? Entonces, vale, decíamos poner metas claras. Metas claras. Aprovechar las oportunidades de la crisis. La gente es como, ah, crisis, horror. Pues oye, lo que decíamos antes, que resulta que yo soy súper buena cocinando. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, una señora marroquí que cocina como Los Ángeles. Pues oye, aprovecha ese recurso que tienes y esa potencialidad y empieza a moverte entre tus amistades, entre tus conocidos, ofrece tus comidas, pues yo qué sé, mira que voy a hacer una cena con amigos y no te apetece cocinar y tus amigos saben que tú lo haces, pues venga, te pago y me haces esa comida. No, pues usar esas potencialidades para moverse en otros ámbitos, porque creemos que es bastante, bastante importante hacerlo así. Y en el terreno de las entrevistas también lo podemos llevar. Por ejemplo, voy a una entrevista, me dicen que no, vale. Eso supone, ya no hablo de la crisis en general, sino a lo personal. Pues oye, supone una faena. Pero vale, vamos a analizar después de esa entrevista, al día siguiente, no te digo a la hora de hacerla, que llegarás así, pero al día siguiente, vamos a mirar qué hice, qué no hice, cómo lo contesté, cómo no, qué actitud tenía. ¿Iba así o iba así? Y todo eso nos va a ayudar para la siguiente. Entonces se trata un poco de generar un cambio de actitud, que es lo que realmente es importante. Porque lo bueno y lo malo forman parte del camino al final. Y realmente es así. Y cambiar la actitud supone muchas veces cambiar la realidad en la que nos movemos. Y eso es algo que muchas veces olvidamos, ¿no? Realmente, si yo hago una cosa y mi resultado es este, quiero cambiar el resultado, pero vuelvo a hacer lo mismo, no va a variar. Tendré que cambiar la manera de hacerlo y probablemente obtendré un resultado distinto. Sí. Entonces, y observa diferencia cuando estás con las mujeres inmigrantes de unos países y otros, ¿o hay elementos comunes a ellas? Realmente, diferencias hay en el sentido que hablábamos también un poco antes. Por ejemplo, las personas que vienen del norte de África y de África y tal, sí que son en su gran mayoría mantenedoras de dos familias, lo que decíamos. Ellas han venido aquí, bueno, como todos, buscando, y todos buscando un futuro mejor y poder, pues, sacar de la situación en la que están a los familiares que dejaron atrás. Las mujeres que vienen de otros países, ya sean extracomunitarios europeos o de América del Sur, pues la realidad es completamente diferente. Muchas veces no mantienen una familia de origen allá, sino que vienen buscando lo mismo, una vida mejor, unas condiciones, ¿no?, más óptimas. Y aparte, que también tiene la ventaja, entre comillas, de hablar el mismo idioma, que es básicamente lo más brutal. O sea, ahí es donde yo diría que está lo que diferencia, la barrera que diferencia las dos. Porque realmente, si luego hablamos de cultura patriarcal y de lo que hablábamos antes, están en las mismas condiciones. Realmente es exactamente lo mismo, muchas veces. Gracias a Dios, también es cierto. Muchas veces, y no quiero decir con esto que es que en todos los casos sea así, ¿no? Muchas familias que vienen de fuera, pues no vemos ese machismo tan fuerte, o realmente no lo vemos, ¿no? Pero en casos en los que así ha sido, una vez llegan aquí, una vez ven la realidad en la que se mueven, una vez tienen información, ¿no?, de lo que es violencia, de lo que no es violencia, de lo que tal, pues muchas veces toman la decisión de separarse y seguir hacia adelante.
Y creo que eso también es un logro, ¿no? A nivel personal, el poder, pues, tener esa libertad de poder hacerlo, de sentirte libre, de tomar esa Esa decisión y de, decisión. como mujer, pues, ser autónoma y luchar por realmente lo que tú quieres. Entonces, entrevista, realmente se van algunas más Exacto. desanimadas, al día siguiente piensan lo que han fallado, cómo Claro. mejorar. Cómo mejorarlo y ver qué cosas podemos hacer, pues, para la próxima, ¿no? Y lo mismo. En cuanto a no olvidar que el motor, o sea, no podemos olvidar tampoco el motor que nos mueve, el motor que nos mueve, la pasión que nos mueve en un trabajo tiene que ser la misma pasión que tú pongas a la hora de buscarlo, porque realmente si tú visualizas lo que tú quieres, probablemente las ganas, ¿no? Las ganas que tengas de acercarte a eso, de luchar por eso, van a ser mucho mayores. Que no pierdo de vista que muchas veces la situación de no tener tus necesidades básicas cubiertas va a hacer que, oye, ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo quieres que esté poniéndole pasión al trabajo que quiero cuando ni lo tengo ni tengo para comer? Pues difícil, ¿no? Pero ahí estamos nosotras un poco para intentar darles las herramientas para enfrentar esas situaciones. Eso en cuanto a eso. Luego, enfrentar los retos. Y volvemos a la entrevista de trabajo, por ejemplo, ¿no? Pues qué pequeños trucos, por decirlo así, podemos hacer a la hora de ir a una entrevista. Entregamos el currículum, nos llaman, ya podemos darnos con un canto en el pecho y ver que somos muy afortunados porque nos han llamado a la entrevista. Entonces, ¿qué cosas les digo yo que es importante hacer? Pues lo primero, conocer la empresa donde vas. No es lo mismo ir, por ejemplo, hablábamos antes, yo qué sé, una empresa o una tienda de venta de ropa que ir a un restaurante, no va a ser lo mismo. Y tampoco es lo mismo un buffet que un restaurante de comida, yo qué sé, pues mexicana concretamente. Entonces, les digo, busquen información de la empresa, ya sea por internet, ya sea por de gente que conozcan que haya ido, ¿no? Pero un poquito informarse, porque oye, vas a llegar a un sitio en el que también la otra persona que tienes enfrente va a querer ver que tú, pues, conoces a dónde vienes, no vienes aquí a, no sé, yo vine porque me llamaron, ¿no? Sino un poco, pues, conocer todo eso, cómo se mueve, cuál es la filosofía de la empresa, pues, conocer un poco los datos básicos. Aparte de eso, estudiar el currículum de una. Porque también muchas veces nos pasa que a lo mejor hemos estado aplicando de aquí, de allí, de allá, de allá, de allá, y resulta que tenemos un currículum con una experiencia laboral de tropecientos trabajos, y de repente te dicen, bueno, y cuando estuviste trabajando en tal empresa, y te quedas como, ay, pues no me acuerdo. Y es como, guau, les pido que estudien a fondo eso para que no se queden en blanco llegado el momento y que sepan, oye, pues Contestar. contestar, y no solo contestar, sino incluso profundizar en qué funciones hacían, que no hacían, y usarlas, como dijimos antes en el ejemplo, para darle la vuelta a la tortilla en un momento dado. Si, por ejemplo, me dicen, oye, es que tú no tienes experiencia de cara al público en venta en una tienda. No, pero he estado muchos años trabajando en un restaurante, he llevado la atención al cliente y me imagino que no es muy diferente una cosa de otra. Y además siempre estoy dispuesta a aprender cosas nuevas, ¿no? Pues un poco vender, vendernos, como Vendernos. decimos, vendernos es muy importante. Mostrar ilusión, o sea, mostrar ilusión. El cuerpo, nuestro lenguaje no verbal dice mucho. Y no es lo mismo llegar a una entrevista y sentarte así y escacharte en la silla a, oye, mi, ¿sabes?, cabeza alta, mirar a los ojos, hablar despacio, intentar, no como yo que gesticulo mucho, sino, oye, intentar tener las manitas quieticas. Quieta. Y un poco fijarnos en todo eso y mostrar ilusión y ganas de acceder a ese puesto de trabajo, ¿no? Porque también si vamos como el que va a una entrevista más, realmente qué estamos mostrando de nosotros mismos hacia la otra persona. También le dice cómo tienen que ir vestida, Sí, porque además es eso importante el tema, es diferente de los chicos, pero súper, nosotras más complicado, ¿no? súper importante. Es más, nosotras estamos ahora, que esto es un poco novedad aquí, primicia. Pero estamos intentando contactar con profesionales de la imagen personal para que trabajen con nosotros. Ya tenemos un par de contactos hechos. El tema de cómo ir vestido en una entrevista, el tema del cuidado personal y todos esos puntos que son, vamos, importantísimos a la hora de acceder a una entrevista. Y ahí estamos y vamos, que va de eso un buen camino. Muy Y bien. también las señoras están ilusionadas cuando les decimos que vamos a tocar ese tema porque también ven esa importancia, ¿no? Y ven la necesidad.
Hay que mirar del currículum lo que decíamos antes también, Marian, las fortalezas y las debilidades, ¿no? Y volvemos, para no repetirnos al ejemplo de antes. Si yo sé que mi fortaleza es la atención al público porque he trabajado con mucha gente y tal, pues voy a usarla y voy a venderme. Y voy a hacer ver que realmente tengo la experiencia necesaria para ocupar ese cargo. Lo mismo que lo de la edad, que yo les digo muchas veces. ¿Qué responderías si te dicen que no es la edad? O, por ejemplo, es que el perfil que buscamos, su edad, pues justo un poco mayor. Pues véndeles la experiencia. O sea, tú tienes por tu experiencia, por tus años, un nivel de compromiso y de responsabilidad que a lo mejor una persona de 20 no va a tener. Y las ganas que tienes. Y entonces un poquito pues ir por ahí con ese tema. Y conocer nuestras reacciones también. Intentar pues no saltar a la mínima, si nos hacen una pregunta incómoda que no nos apetezca responder, que también te la hacen muchas veces, pues intentar pues expresar tranquilamente, mira, no creo que esa pregunta sea de relevancia para el puesto, y seguir tan tranquila. No, pero también un poco poniendo también nosotros un poco los puntos sobre las íes en ese sentido. Y luego también el tema de la motivación, que sería un cuarto punto. Lo que decíamos antes, el motor que te mueve, es importante buscarlo. Y si el motor que te mueve, ya no solo la pasión que tú puedas sentir hacia un determinado puesto de trabajo, porque al final te vas a tener que quedar con otra cosa, pues que sea pues el tener dinero para poder dar de comer a tus hijos e hijas, o el tener dinero para yo pagarme mi formación porque me hace ilusión hacer un curso de X cosa. Y eso va a hacer que lo miremos todo desde otro punto de vista, que nos dé ganas de levantarnos de la cama y de ir a buscar un trabajo. Porque, oye, a lo mejor me apetece darme el lujo de, no sé, pues de comprarme o de ir a comer a un restaurante que no puedo. Pues que esa cosa tan simple puede servirnos de motor para seguir adelante. Y no debemos olvidarlo, porque realmente esa motivación es la que nos va a hacer que la actitud cambie, que lo veamos todo de otra manera, que podamos darle la vuelta a la tortilla, que lo negativo lo transformemos quizás un poco en positivo, y sobre todo que cuando accedamos a un trabajo seamos felices y estemos contentos donde estamos, porque es donde más tiempo pasamos a lo largo del día, que es lo que yo digo, al final estás 8 horas cada día. Entonces, ¿qué menos que estar feliz, estar contento y estar motivado? Y con la búsqueda de empleo, lo mismo, lo que digo, buscar trabajo es un trabajo, y es un trabajo tedioso, y es un trabajo que muchas veces no apetece. Si encima no tengo el motor ni la gana, mal vamos, mal vamos. Luego, los otros dos puntos, y ya con esto un poco termino, es la confianza en uno mismo, también muy importante. Lo que hablábamos antes, el mostrar ya no solo con el lenguaje verbal, sino con el no verbal, las ganas, el entusiasmo. Tengo confianza en mí, lo voy a hacer bien, y si no sale bien, habrá que ver lo que decíamos, qué cosas he hecho, qué cosas no. El tener confianza en mí y creer en mí va a hacer que yo devuelva eso a los demás vean eso en mí, y probablemente cuando llegue una entrevista va a ser una competencia que tengan muy en cuenta, digamos, esta mujer parece que confía en lo que hace, es una mujer quizás en la que se pueda delegar un trabajo X porque va a saber cómo hacerlo, y si no sabe, va a buscar cómo. Entonces eso también es muy, muy importante. Y ahora, yo creo que este quinto punto quizás es el más importante. ¿Cómo desarrollar un hábito? El hábito, en este caso, de levantarte, de ir a buscar trabajo. Entonces, lo mismo, los mismos truquitos que antes. ¿Cuál es mi hábito? Pues el hábito tiene que ser el ir a entregar currículos y el rellenar una agenda de búsqueda y el tener que estar atenta a internet. Bueno, pues me levanto. Voy a focalizar el hábito, lo voy a escribir en un papel. Lo voy a tener delante de mí, vamos, las 24 horas del día, en un post-it en la nevera, en un espejo del baño colgado, me da igual, pero que lo vea, que lo lea, que me recuerde que estoy en ese punto. Compartir esa intención, la ganas de hacerlo, el comentarlo con alguien que te pueda ayudar, en este caso nosotras como técnicas, estamos ahí como apoyo, ¿no? Para ti que estás en este momento de búsqueda. Cuéntanos, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes? A partir de ahí, para poder seguir trabajando. Llevar como una especie de diario de logros o de lo que vamos haciendo, que nosotros en este caso usamos una agenda de búsqueda, que consiste en que tú tienes tu cuadrante y, por ejemplo, hoy es día 28 de noviembre. Exacto. Pues hoy es día 28 de noviembre. ¿A dónde fui?
Pues fui al Corte Inglés, fui al bazar Mapache, fui a no sé qué, fui a no sé cuánto, vale. ¿Qué me dijeron? Pues en el corte me dijeron que ahora mismo para la campaña de Navidad necesitan gente. ¿Qué entregaste? ¿O qué hiciste? Entre el currículum, entre una carta de presentación y estuve hablando con, pues no sé, el jefe de personal. Entonces, todo eso tú lo vas apuntando, ¿para qué? Pues primero que nada, para saber dónde has ido y dónde has dejado de ir, que a veces nos volvemos locos y locas dejando el currículum por ahí y luego no nos acordamos. Y en segundo lugar, oye, pues para comprobar en papel que no todo es tan negativo, que quizás a lo mejor hay un par de sitios que no te lo recogen, pero es que el resto te lo recogen e incluso tienen la deferencia de ponerse a hablar contigo y contarte cómo está la situación. Eso nos va a ayudar un montón también. Y luego, pues, oye, recompensar los éxitos, sí, ¿no? Recompensarlos pues de una manera, oye, pues bien hecho, mandándonos mensajes de autoafirmación positiva a nosotras, que también nos lo merecemos. Y que eso nos vaya pues un poco subiendo la moral y ayudando a no decaer en el en todo este camino que, como decimos, es bastante largo y tedioso. Muy bien, Marian, coméntanos ya para finalizar, ¿dónde está la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación? Importante, cada vez que viene cada una de ustedes, pues siempre digo, recordar a la cámara, vale, ¿dónde está ahí? Pues la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación está en la calle Mas de Gaminde, número 38, escalera B, primero G. Y los teléfonos son el 928-23-30-39 y en mi caso, el de mi servicio, es el 928-24-14-66. Y que pueden llamar, pueden acercarse en cualquier momento y estamos en principio pues de 9 de la mañana a 7 de la tarde todos los días. O sea que si no está uno, está otro, pero allí hay alguien. Allí hay alguien. Muy bien, pues gracias a María Lescano por estar aquí esta mañana. Espero que la entrevista con la compañera María Lescano, agente de Igualdad del Servicio Especializado de Integración Social de Mujeres Inmigrantes de la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación, haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria.